Buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación que están dando cobertura a esta presentación de la onceava jornada del Alzheimer. Me acompaña en la mesa Manolo Ortiz, que es el presidente de la Asociación Isleña Asoifal, que va a desgranar con mucho detalle en qué consiste esta semana que estamos conmemorando en, bueno, en relación a esta, a esta enfermedad. Podemos resumirla como eh, que los objetivos que se pretenden cubrir son tres, dar a conocer la enfermedad, cómo se puede diagnosticar la misma y sobre todo cómo podemos afrontarla a nivel, bueno, a todos los niveles, principalmente a nivel familiar. Son muchos los actos los que se llevarán a cabo durante esta semana. Pedir la colaboración de todas las personas que nos estén viendo a que participen a que vayamos a las conferencias, a que vayamos a la marcha, a que vengamos al teatro para colaborar también, ya él lo, lo explicará, porque es muy importante eh, apoyar a todos eh, el tejido asociativo de nuestros municipios y más una asociación como esta, una asociación completamente social, a la que le quiero dar las gracias por la gran labor que, que hacéis por el pueblo de, de Isla Cristina. No me quiero extender porque será él el que explique con más detalle la, la programación y sin más pues le doy paso a Manolo Ortiz. Muchas gracias señora alcaldesa. Gracias a la prensa por por este, este ratito que, que han venido para apoyar eh, estas 11 jornadas de Alzheimer. Como, como ya ha dicho un poco Monse, a mí me gustaría decir que ya son 11 años los que llevamos aquí presentando la jornada Alzheimer. Cada año queremos innovar o, o hacer cosas nuevas. Pues, como dice Monse. <coughs> para dar a conocer esta enfermedad y pedir ayuda a todos los ciudadanos que nos acompañen en esta jornada de Alzheimer. Sin más, voy a empezar a, a desgranar lo que va a ser la jornada del Alzheimer, las once jornadas de Alzheimer, onceadas jornadas de Alzheimer. Tenemos, el, el... aparte de la presentación que es hoy, 10 de, de septiembre, el día 14 empezamos con, la, con, la, con los primeros actos. Dijéramos de esta jornada, tenemos con los usuarios de nuestro centro unas actividades al aire libre y luego mmm, a mediodía, pues una comida en la playa. Que este, este año va a ser otro año, no lo hemos llevado al rocío, y, y bueno, pero por la circunstancia y tal, es mejor hacerlo aquí en nuestras playas, que ellos tienen menos, menos de viaje, se, se cansan menos entonces pretendemos hacer los juegos en la playa... Uno, ...un día al aire libre... ...y luego a mediodía pues haremos, acabaremos... ...con, con una comida que el plato fuerte será una paella... ...donde invitamos a, a los familiares y a los socios... ...y a todo el que quiera llegar porque... Eh, ...la asociación de Alzheimer está abierta... ...para todo el pueblo de Isla Cristina... ...después nos vamos al 16 de septiembre... <coughs> que es domingo 16 de septiembre. Allí, como todos los años, pondremos en el mercadillo una, un, una mesa eh, informativa, a la, mes de, a la misma vez petitoria. Eh, es importante lo de petitoria y es importante lo de informativa. Informativa allí daremos cuenta a, tol, a todo el que pase por allí de cuál es nuestro centro, cuál es nuestro objetivo qué hacemos con nuestros mayores, qué pueden hacer para hacerse socios, para ayudar a esta asociación y petitoria pues siempre para ir mejorando un poquito lo que es eh, talleres, la convivencia y siempre unos gastos que nos surgen. Entonces esperamos que como es en el mercadillo, pues la gente vendrá a visitarnos y allí les estaremos esperando para darle toda la información que necesiten. Después nos vamos al 18 de septiembre, martes. Esta es un... hacemos una misa en, en la parroquia de los Dolores para todas aquellas personas que han fallecido por la, esta enfermedad tan cruel y tan mala como es el Alzheimer. Será en la Iglesia de los Dolores a las 20 horas. Nos lo En la misa la dará nuestro párroco y allí esperamos ver a, pues a todo lo que, que pueda ir por allí. El miércoles 19 de septiembre tenemos una charla-coloquio en el patio San Francisco a cargo de, de don Juan Clemente Rodríguez Tevez. Juan Clemente Rodríguez Tevez, el patio San Francisco a las 19.30 treinta este año hemos pretendido con esta charla, eh, esta charla hemos traído médicos, psicólogos, eh, gente asociativa. Eh, este año queremos que la charla la dé un familiar. este hombre es hijo de un afectado por alzheimer. entonces creemos la, la charla se va a llamar el lugar donde se pierden las palabras. queremos que va a ser una gran charla, emotiva, y que va a despertar, o sea, o va a despejar algunas dudas sobre lo que hay que hacer cuando te entra en casa un paciente de Alzheimer. Esperamos pues, que haya bastante afluencia de público y, bueno, queremos que guste la charla tal cual. El 20 de septiembre, es jueves 20 de septiembre, Tendremos a lo largo de todo el pueblo, eh, siempre céntrico, tendremos eh, mesas informativas y a la misma vez de estas mesas queremos poner una, una mesa seguramente en la Gran Vía donde sacaremos los ordenadores a la calle. Los ordenadores con el programa de radio, es ahora mismo explicar lo que es el programa de radio, nos llevaría aquí un rato, pero os puedo decir así en pocas palabras que es como un test. Y cualquiera se puede acercar y saber cómo tiene la memoria, si, si le va fallando, qué puede hacer. Es un test, mmm, tarda cinco minutos, todo el mundo habrá dos ordenadores a disposición del público, todo el mundo que quiera hacérselo, se lo podrá hacer. Y por la tarde, ese mismo jueves, tenemos una merienda de convivencia entre los familiares, usuarios, amigos, eh, todo el que quiera. O sea, un, Dijéramos puertas abiertas en nuestra asociación, daremos una, tendremos algo de, también de, de música, de, en fin, para pasar una convivencia, unas puertas abiertas y esperamos allí estar todos, eh, pasar un rato agradable con nuestros usuarios, nuestros socios y todos los amigos de Isla Cristina que quieran acompañarnos. Nos vamos al 21 de, de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Eh, ...este día hemos dejado... ...como Día Mundial... ...un acto que cada día tiene más relevancia... ...y en el que nosotros nos gusta volcarnos... ...porque haremos la sexta... ...la sexta marcha... ...al 6.000 La Cristina... ...desde... ...desde la sede de... ...saldremos desde aquí a las 19 horas... ...desde la sede de Asoifal... ...Calle España, bajaremos toda la calle España... ...nos meteremos por las palmeras... Eh, ...paseo chocolate calle el carmen a acabar en la plaza la paz eh, allí se le dará un manifiesto, un manifiesto y este año a, corre a cargo de, del consejo del mandado y cofradías de isla cristina siempre buscamos una persona o una entidad que pueda hacer un manifiesto y este año por, por votación de la junta directiva de, de Asoifal, ha recaído en, en el consejo del Mandad y cofradías de isla cristina al terminar la charla se leerá el manifiesto. Creo que es uno de los actos donde hay que apoyar, donde vea la Cristina que Isla Cristina está eh, en favor de, de esta enfermedad, eh, o sea, en, en cómo se trabaja la Alzheimer y la Cristina, y donde demostraremos una, una asociación fuerte con todos los que nos quieran acompañar en, en ese día tan importante. El 22 de septiembre, sábado, como para terminar esta, esta jornada del Alzheimer, tenemos, como todos los años traemos una gala, este año traemos a Manu Sánchez. Eh, Manu Sánchez le conoce casi todo el mundo. El título de, mm, del espectáculo es El buen dictador. Empezará a las 9 de la noche. Las entradas están en los sitios de costumbre, que esperamos que... Bueno, pues llenar el teatro porque todos los registros de este hombre es donde va, es llenar los teatros. Esperamos apoyo de todo el pueblo Isla Cristina y alrededores. Eh, deciros que nada más ponernos en contacto. Tomamos la decisión de ponernos en contacto con este señor, con Manu Sánchez y con su manager. E inmediatamente decírselo se pusieron a disposición de, de la asociación. Eh, como sabéis es un, un acto benéfico, vienen gratuitamente, vienen a charlar aquí con, a, a presentar el espectáculo de Isla Cristina y con ese, bueno, pues como sabéis la, la asociación, cada vez hay menos recursos en, en lo que son prestaciones de, del gobierno, entidades como son en Andalucía o en el Gobierno Central. Y hay que recurrir a estos actos para sacar dinero y poder sacar, tener esta asociación y dar cobertura a las máximas familias de Isla Cristina. Y sin más, es deciros que, que vamos, que el, la entrada de Manu, 18 euros. También hay filaceros, el que no pueda venir y quiera colaborar con nosotros. Sabéis que estamos en Calle España 190, nos conoce todo el mundo en cualquier momento, como nuestros espectáculos. Me veis por la calle, veis a alguien de la asociación, eh, le pedís una entrada, dos entradas, lo que queráis. Y ya sin más esto, pues yo no tengo nada que decir, que espero que el pueblo y Isla Cristina, en, lo, en su mayor medida, pueda asistir a los actos de, de estas esta once jornadas. Y nada más, eh, muchas gracias a la prensa y, y a ti, Monse, muchísimas gracias. A usted, ¿no? Pues sin más decir que estoy convencida de que el pueblo respaldará a la asociación un año más, invitar a todo el mundo a que participe en todos estos actos que ha estado explicando Manolo y que colabore con esta asociación que hace una muy, muy gran labor. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, ¿no? Pues nada, gracias.